Hace poco fuimos nombrados integrante de la comisión reorganizadora para poder poner al día el barrio que había quedado en acéfalo desde el 2023, desde que se habían realizado las elecciones pasadas que fueron irregularidades, entonces no estuvieron regularizadas bien, quedó en acéfalo por fiscalía. Y todo este tiempo estuvo así hasta que, ahora nos nombraron parte de la comisión reorganizadora y queremos tramitar para las elecciones. Pues todavía no recibimos la documentación. Hoy a las 6:30 de la tarde se la citó a la señora expresidenta Anahí Massari para que haga entrega de la documentación, de la llave del Zoom, la documentación de las actas, los libros, ¿Tiene su sellos. poder ella todo eso? Sí, al haber sido la expresidenta la que quedó con todos los papeles del barrio. En este Bueno, es lo que queremos. proceso, digamos, que llevan adelante ustedes, ¿han podido dialogar con la expresidenta? ¿Han mantenido un diálogo por lo menos? Yo sí pude dialogar con ella cuando dejé la nota, que ella es la que me la recibe, me la firma. Pudimos dialogar, quedó en venir, quedó en venir acercarse a las 6:40 para entregarnos la documentación que le requerimos. Estamos a la espera de eso para poder recién iniciar lo que sigue. Y poder empadronar a la gente, poder llamar a hacer como tiene que ser, hacer que todos los vecinos participen, poder incluirlos y también poder hacer que después poder tener una articulación también con el intendente, poder ver por el barrio, en este corto tiempo que tengamos, ver qué se puede hacer y seguir con el tema de las elecciones, obviamente. ¿Hace cuánto que está acéfalo y hace cuánto que se tendría que haber regularizado toda esta situación? El 19 de septiembre del 2023 fue cuando caduca la presidencia, o sea, el mandato de la expresidenta. Y desde ahí se tenían que haber realizado ya desde agosto, en agosto, por ella se iban haciendo los procesos, que en septiembre debía ya asumir otra, pero no pasó eso porque hubo muchas irregularidades en las elecciones pasadas, que fue lo que nos llevó a estar en esta situación y recién ahora poder haberse nombrado una comisión reorganizadora. Se quiso impedir que participen todos los, digamos, vecinos de este barrio. Se hizo denuncia por eso. No se quiso aprobar las listas que querían competir en la elección. Todo esto se avisó a Fiscalía de Estado con pruebas y por esto el fiscal Rivas de Fiscalía de Estado, analizando todo estas irregularidades, nos dio la razón y nos nombró comisión reorganizadora. Por lo que sabemos también, creo que los de relaciones institucionales estuvieron avalando esta situación. Pero bueno, por eso nosotros hicimos las denuncias correspondientes. Damos gracias a los vecinos que nos ayudaron, nos apoyaron para que, bueno, todo esto se regularice y podamos llamar a las elecciones ahora, lo más pronto posible.